Muy buena, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Y bueno, en este vídeo os invito a que preparáis algún cafecito o un té o algo lo que apetezca, porque vamos a ver avances. Sé que es un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, y veremos lo que hemos hecho, porque todo lo que hago comparto, así que esto ya se sabe, pero cuando ves resumen, a lo mejor va a servir también, porque es interesante de verlo, y va a servir también si te has perdido algún vídeo o te apetece verlo. Todos los links de proyecto que se ha realizado este mes, como tutoriales, cose conmigo, os dejaré en la cajita de descripción para que podáis abrir y pinchar en el caso que te interese. Dice, uy, esto me gustaría verlo cómo se hace. Y bueno, en este canal comparto avances generales porque yo no hago solo una manualidad o solo una, por ejemplo, una técnica, ¿no?, y trabajo en ella. Yo hago todo. ¿Costura creativa? Pues todo. Costura de prendas. Trabajo con abalorio, hago punto de cruz, hago hallazgo de joya, pinto, bordo, pues yo qué sé, también me gusta crochet, también me gusta molde para hacer, pues me gusta de todo. Y la verdad que de vez en cuando inicio un proyecto en algunas técnicas. Y manualidades, lo que es manualidades, me encanta, scrapbook, me encanta. Y bueno, aquí os invito a mi mundo para ver. Ya sabéis de qué va el vídeo, y si no te gusta o dices, mira, pues mira, otro vídeo, no pasa nada. Todas que queréis ver, vamos, que vamos a empezar. Y me gustaría empezar con punto de cruz. Esta vez vamos a empezar con punto de cruz y luego ya vamos a compartir otras manualidades. Este mes, bueno, yo voy a guiar con esta agenda, voy a seguir con ella porque me ha encantado. Esta agenda hemos conseguido gracias a los tesoros de Inma, el canal Tesoros de Inma, o las tesoros de Inma, es que no me acuerdo cómo es el exacto. Pero hay un vídeo dedicado a esta agenda que ella regaló a todo el mundo, todo el mundo podía conseguir, y yo sigo con ella. La verdad, organización de mi agenda es bastante simple, sin jaleo, pero es que tampoco tengo tiempo de dedicarme 2 o 3 proyectos al día. Esta vez no se han apuntado muchas cosas, porque cada vez que me iba de viaje no cogía agenda. Porque pensaba, bueno, son 2 o 3 días, al final pues son una semana o 4 días o 5 días y bueno. Pero siempre apunto trabajo terminado, lo que sea, lo que por ejemplo terminé, alguna labor, algo de costura creativa, y también lo anoto. Así que no está distribuido por días, pero trabajos generales sí que está anotado. Y sí que tengo en orden, por ejemplo, las casitas de labores. Aquí cuando yo empiezo alguna labor, por ejemplo sal, empiezo alguna labor, este año solo he hecho 2 sales, si empiezo alguna labor siempre lo inicio, y cuando está tachado de colorine quiere decir que ya he terminado. Y proyectos igual, no importa si es un kit, si es esquema, yo apunto el diseñador, fecha, la tela en que estoy bordando, si es un kit de Joy Sundae, pues marca, si es en etiqueta o la etiqueta, pues kit de etiqueta. Y cuando termino, pues tacho. Ya como podéis ver, hay unos cuantos tachados y ya está. Tampoco es mucho, pero bueno, este es mi sistema y voy a seguir con ella. Cuando se termine este año, yo simplemente voy a copiar estas hojas, pero para el año 2023, porque todavía tengo muchas hojas, y como tengo en PDF guardado ya me lo imprimo las hojas que necesito, o otra agenda igual para mí. Bueno, esto me parece una idea magnífica y la verdad que me ha gustado muchísimo. Y ahora vamos al lío, ¿no?
Vamos al lío del trabajo terminado. Este mes se ha terminado 1, 2, 3, 4, se ha hecho 4 trabajos, ¿no? Sí. Bueno, el primero de ello era un kit de Avalorio, gracias a una colaboración. Este gatito tan mono que yo la tengo como un llavero y la tengo colgado en el bolso. Es súper, súper mono. Se hace en una tarde o en dos tardes, depende de lo que tú quieras dar. Y es muy fácil. En mi canal hay un vídeo de Cose conmigo o algo así, donde yo comparto cómo se hace. En el caso que dice, uy, no he cosido nunca a valor y a ver cómo se cose, es fácil. La verdad que es muy fácil. Bueno, el siguiente trabajo que se ha hecho es, todavía no la tengo ni marcado ni trabajado, porque este trabajo no lo voy a enmarcar, le voy a trabajar en costura creativa. Y bueno, no sé por qué, yo tengo muchas ganas de hacerlo, pero se ve que no había tiempo, no había momento adecuado. Y todavía no he buscado ni tela ni nada para hacerlo. La idea lo tengo, no lo voy a decir, quiero que sea sorpresa, ¿vale? Solo creo que va a hacer el trabajo circular, eso sí. Y alguna técnica, alguien le voy a pensar en qué técnica hago para que haga algo, aportar algo al canal, ¿no? Que sea algo nuevo y algo facilito. Bueno, este precioso corderito que me encanta. Me ha encantado, la verdad. Por cierto, hay un vídeo donde yo digo que hay en esta página donde yo colaboré, había dos, al menos, había gallo y este cordero. Enseguida empecé a buscarlo y no quedaba tampoco el gallo. No quedaba. Pero yo entiendo que es algo de horóscopo o algo así porque había varios animales. En fin. Si encontráis, ya sabéis que es una serie. No sé hasta cuánto llega, lógicamente 12, pero en fin, yo le he visto el gallo, le he visto el cerdo y este cordero. Precioso. No tan fino como publica en página, pero cuando recibes el kit coincide, la etiqueta coincide con el bordado, pero en la página aparece un poco más fino con punto lineal y es un poco distinto. En fin, yo contenta y este trabajo, como para cuadro no, pero invertir en costura creativa, sí. Siguiente trabajo que hemos terminado, vale, este es el banner. También voy a compartir este cosé conmigo porque no es un tutorial, es muy muy fácil. No la tengo todavía colgado, la tengo aquí. Yo creo que el mes que viene ya empiezo a decorar un poco la casita. ¡Hala! Y el banner está precioso como trabajo así de viaje o trabajito para descansar. Me gusta mucho porque se borda muy muy fácil. Esta es una copia o réplica, no sé, de los fabricantes americanos. Era de Dimensions, en la marca que se llama Dimensions, y hay muchísimas variedades. Yo no puedo decir cuánto, pero creo que 5 o 6 por ahí. Muy bonitos, la verdad que muy bonito. Lo único que si compras versión china, bueno, versión las páginas de por ahí, yo recomiendo lavarlo y bordar con el esquema, porque el esquema es perfecto, se ve muy bien todo y al menos te evitas esta dureza que en mi caso ha sido muy muy dura. Y yo lo he preguntado a otras chicas y me han confirmado que todas las que compraron este kit fue de tela dura. No sé si existe otro fabricante que hará mejor, pero hasta hoy el día yo os aconsejo lavar tela, es lo único. Bueno, por detrás es así, es un banner muy simple. Si tienes idea de hacerlo algún banner, te recomiendo que veas el vídeo, que es muy muy simple. La verdad que esta versión es muy simple. En las siguientes versiones me gustaría invertir algunas cositas más interesantes, por ejemplo hacer el borde con un cordón o hacer banners rellenos, también es muy bonito. Bueno, en fin, que existe miles de versiones, este es más fácil que existiera. Siguiente cosita que hemos terminado este mes, sí, el siguiente hemos terminado este mes, es, la tengo aquí en la caja de fundas que no participan,
fundas por ahora vacías o apartadas, ¿no? Vacías. A ver, por ejemplo, esta funda es triple, es donde yo estoy guardando mi reto. Aquí hay trabajo terminado porque son cuatro. No la guardo en el rol, la guardo aquí, ¿vale? Y claro que hay fundas que, por ejemplo, este trabajo que acabo de terminar, pues está vacía, está aquí. También hay fundas que he terminado un trabajo y todavía no he empezado nada para... ¿no? Están de descanso. O hay fundas que lleva ya su proyecto pero no se ha iniciado todavía por falta de tiempo o de yo qué sé. Y hay fundas también con trabajo pero no se ha iniciado como esta. En esta funda bordo las chiquitas estas, que tengo dos más. ¿Veis? Que tengo dos más y todavía no toca. Pero estas son sus fundas. Y toda la que salen de aquí va a hacer fundas también, porque me gusta mucho cómo se queda. Esta muñequita de fundas. Bueno, y vamos a lo que vamos. Este mes hemos terminado este sal. Este precioso sal que por fin la tengo terminado. Me ha gustado muchísimo. De hecho, está en esta caja porque yo pienso seguir haciendo con esta revista otro proyecto. Que ahora mismo voy a descansar, pero voy a seguir trabajando con esta revista. Algunas cositas que me gustaría hacerlo. En fin. Este precioso sal que yo la tengo en una funda. No me arrepiento porque no voy a hacer cuadro. No iba a hacer desde inicio. Y como funda sí. Como funda le voy a disfrutar muchísimo. Es salido muy amplia, muy grande, como me gusta. Bueno, tampoco es muy, ¿no? Es una cosa correcta, una cosa de... para que te entre formato de folio y ya está. Bueno, esto es, vamos a apartar porque luego volveré con ella. Las cajitas mías donde yo guardo pues son, sigue siendo estas, y por cierto que voy a hacer un par de ellas más porque ya me urge guardar las cositas. Y estas cajas son perfectas porque se quita el cartón, le puedes lavar, si te aburres de ella coges otro casco. Puedes aprovechar cartón o recortes, en fin, es muy, muy práctica. Ya hemos terminado punto de cruz y ahora vamos a seguir con costura creativa. Tranquilos, que no hay mucho. Con costura creativa y con algunas otras manualidades que tampoco hay mucho. Lo primero que vamos a hablar es, en este mes he compartido una técnica que se llama patchwork falso. Me sorprendió que muchísima gente no lo sabía lo que es. Algunas sí, pero a ver, hemos hecho este bloque. Yo quiero terminar todas estas telitas haciendo como falso, porque es una técnica muy, muy apropiada para las telas que no vale para el patchwork. Esta técnica... no quiere decir que tienes que coser patchwork con ella, telas de patchwork. Telas de algodón es un gusto de coser. Y por supuesto, patchwork es una técnica de unir las piezas. Yo la respeto muchísimo y me gusta. Pero el patchwork falso se han inventado, en principio, también voy a hacer un vídeo dedicado a esto y voy a compartir cómo se ha hecho esta técnica, pues como hace 20 años, ¿no? Cuando existía entretela, por supuesto, pero cuando yo aprendí esta técnica, yo no hacía con entretela, yo hacía con tela de base. Y se hacía patchwork con telas que, si empiezas a unir piezas, es muy complicado porque, por ejemplo, es estrecha, tiene el licra o es tela de punto, o es tela como esta finita, y a veces pues es complicado porque la tela se riza. En fin, este patchwork, esta técnica de patchwork falso o vago, se hace con base.
Entiendo que por los comentarios que no todo el mundo entendieron qué lo que es, porque ahora de técnica moderna esta con entretela se entiende perfectamente, pero como hemos hecho hace 20 años cuando no se podía gastar tanto entretela y cómo se hace patchwork falso en realidad con base, yo os comparto porque es importante. Yo, por ejemplo, ahora me encuentro en situación que no tengo entretela para gastar en bloques, ¿no? Telas de testas de sábana, telas baratas para poner en la base, sí. Y me gustaría enseñaros la versión antigua, digamos que de verdad antigua, porque yo aprendí hace... Mi hijo tiene 25 años y yo no estaba ni casada, o sea que... Yo qué sé, hace cuánto. La verdad es que empecé a coser muy muy joven. No sé si tenía yo 13 años o 14 años, ya me gustaba mucho. Y es cuando yo empezaba a aprender todas estas técnicas. Y entonces en aquello era distinto. En fin, esta técnica también, y si no has visto este tutorial, recomiendo mucho porque puedes utilizar ropa usada, por ejemplo un vestido. Nadie tiene hoy el día vestido de algodón. Todo el mundo tiene pues o de telita esta, sobre todo en verano, ¿no? Alguna tela que se desliza, una tela que es un poco complicada de coser. Y para empezar patchwork, para aprender, yo recomiendo utilizar ropa ya usada, tuya, que la tienes, a lo mejor no lo pones, desmontas el vestido, un par de ellos, o pantalón, vestido, lo que sea, y te practicas patchwork falso. Es una técnica para principiantes súper apta porque este patchwork siempre sale perfecto. Como podéis ver, el cuadrito coincide siempre, siempre, siempre. Es imposible que te haga distinto porque tú vas por aquí, tú vas por aquí. El revés es siempre perfecto, ¿veis? Siempre, siempre es perfecto. Entonces, para coger este enganche, para coger este gustito, yo recomiendo practicar este patchwork, aunque mucha gente dice, esto no es patchwork. Claro que no es patchwork, pero bueno, esta técnica, como es unir cuadritos, va al ramo, al patchwork general, ¿no? Porque patchwork, yo os digo que patchwork existe, no solamente con tela, existe patchwork con lana, existe con punto, existe con cuero, con plástico, con muchas cosas se puede hacer patchwork. Patchwork significa es unir trozos. Patchwork es un patch, es unos patches que para por ejemplo, como antiguamente cosíamos, ¿no? Para los codos y tal, esta es la técnica. Y work significa trabajo, trabajar con... pues con patches, con parches y ya está. Así que yo entiendo que hay gente que defiende esta técnica porque le gusta mucho y quieren seguir la versión tradicional, pero es mucho más que esto. Esta versión también tiene derecho de existir. Existe ya, aunque queremos o no, pero existe. Esto yo he aprendido hace un montón de años. Así que ahora, mira, tenemos oportunidad de materiales más económico, tenemos más avance, entretela ya no es tan cara como antes y lo podemos utilizar y la verdad que gracias a los avances y gracias a que este sector de costura crece, cada vez tenemos más posibilidades y más creatividades, en fin. Les voy a dejar en la cajita este tutorial porque yo lo recomiendo. Yo tengo mucho, mucho respeto a esta técnica y la quiero mucho, 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 pero todo tiene derecho de existir, todo. Y de hecho, el vago o falso es un nombre entre comillas, que la gente pone un nombre cuando ven con una cosa que no coincide con la técnica original y dice, pues esto es falso. No es falso, esta es la técnica utilizada de otra manera, un poquito, una variedad de esta técnica. Esto lo digo por defenderlo porque yo también soy partidaria de costura tradicional y guardar las técnicas y aprender técnicas como Dios manda, pero no hay que ser tan radical en todo, hay que tener mente un poco abierta.
Y otra cosita, vamos a seguir con tal, a ver qué hemos hecho. Bloque, vale. Costura creativa, vamos a seguir con costura creativa. Vamos a volver con esta funda, que este mes no se ha hecho muchas cosas, ¿eh? Esta funda también está en el canal, cosida. Es una funda simplona, no he inventado nada para este proyecto porque para mí esta manera de organizar pues resulta mucho más cómodo, mucho más práctica que bolsillito. Yo puedo hacer aquí jaleo de por ejemplo, de hacerme aquí apartado y aquí otra cosa, sí, pero en la práctica el que gana, ¿no? Es esta versión, para mí. Me apetecía hacer una versión así. Es fácil. En la cajita de descripción de este tutorial dejo las medidas en el caso que no tienes un bordado, pero te gustaría hacer en estas medidas. Perfecto. También dejo otro tutorial que ha salido hace poco. No sé si ha salido un día o 2 días. Es que yo he cosido unos accesorios para esta funda porque tenía tela y pensé, pues si no lo hago ahora, le empiezo a gastarlo y me gustaría que haga un conjunto. Entonces, le he hecho un organizador de hilo, simplón. Este organizador en mi canal ya hay, como se hace varias veces, pero bueno, me apetecía hacerlo un conjunto. Aquí también lo he puesto la paloma que he bordado como acto solidario contra la guerra, como todas las guerras, Ucrania, China, no sé dónde haya guerras, hay muchos conflictos, en fin, este es paloma de paz. Lo importante es que en nuestros corazones rezamos y pedimos paz para todo el planeta, para cualquier nación. Este bordadito pues me vino muy, muy bien por el color, por la tonalidad de este azul que me parece que súper coincide y lo hice y lo he compartido aunque es simplón y no hay aquí nada nuevo. En fin, que a lo mejor hay chicas que se animan. Ah, por cierto, y ahí comparto porque hubo una pregunta cómo hacía yo pues las esquinitas. Y ahí comparto la técnica como hago yo, y no es ni una técnica, es muy fácil. Yo empiezo siempre a aprender muchas, pero luego me quedo con una versión, con una manera, y me hago con ella, y así trabajo para hacer más eficaz y más fácil. Esto es lo que me gusta. Que claro que existe otras maneras y mejores y tal, pero yo me he dado con esta y me sale bien las esquinitas, perfecta, bien. También he hecho esto es un guardaaguja, pero esto es como si fuera un pequeño costurero, ¿vale? Aquí tenemos dos bolsillitos, ¿está abierto? Sí, dos bolsillitos de plástico. Está abierto, sí. Dos bolsitos de plástico para guardarte tijerita pequeñita, especial para punto de cruz o dedal o enhebrador. Cosas pequeñitas que están sueltas, por ejemplo, y la dejas aquí y ya no se te escapa y está siempre a mano. Y también le he puesto estas dos hojitas. Puedes hacer de tela, puedes ser esto está hecho de un fieltro rosita, rosita que tenía, no tenía más claro. Y bueno, esto es un guardaaguja como guardaaguja costurero, así. Aquí tengo un hilo enganchado. Enganchado porque esto hacía yo aquí a mano ¿cómo se llama? El bies, como aquí coso a mano, el sobrante lo enganché aquí por si acaso y ya está. Y también es bastante práctico. Porque tiene un poco de todo. Puedes aparcar aguja, puedes guardar tijera y no es voluminoso, no es grande. Yo comparto ahí cositas porque aquí no he hecho estabilizador para que esté un poco más finito y se guarda bien. La tela está entretelada y nada, tengo un conjunto perfecto, bonito y
y he aprovechado la tela. He aprovechado la tela, así que la telita que me ha quedado ahí está más que para patchwork, para cositas así pequeñitas. Es una telita que he tenido mucho tiempo y la verdad que últimamente utilizaba como bies, para fabricarme el bies, pero bueno, ahora se ha utilizado y se ha creado una fundita. Bueno, esto es todo respecto a costura creativa y punto de cruz. Hecho, trabajo terminados. Ahora vamos a los trabajos que he trabajado yo en punto de cruz este mes. No ha sido mucho, pero algo se ha hecho. Y vamos a empezar por, os digo, primero, mi gato egipcio, el regalo de Lucía, y me acaba de regalar un montón de cosas más, madre mía. Tengo que sacarlo y prepararos vídeo para compartir las cosas chulas que tengo. Mi gato pequeñito, aquí tengo apuntado que un día he trabajado en él. Yo creo que voy rellenando un poco porque no me acuerdo. Queda poco, queda dar un apretón y ya está. Este gato va a hacer también una fundita azul, que ya tengo tela para este gato. Así que también voy a hacer algo sencillo, pero me gustaría, que es muy, muy bonito el gatito este. En nuestro grupo, en Facebook, he compartido el esquema de otro gato parecido, es una serie de gatos. Y si te apetece, pues puedes entrar y puedes ver. ¿Veis? La tengo organizada con este organizador simplón, porque aquí estoy testando hilos sin numeración. Y va muy bien estos hilos, ¿eh? ¿Sabéis que a veces en colaboración he pillado los hilos estos sin numeración? Pues están de muy buena calidad. Nada, la tengo así organizado en esta funda sobre simplón, pero las utilizo. Otra cosita, este es mi reto de este año. Quiero terminar hasta el final de año y voy por el verano. Me falta todavía otoño. Fijaos el retraso que llevo, pero bueno, es que voy muy lenta, es verdad, es verdad. Este mes he trabajado como 3 o 4 días, aquí ponen 3, pero yo sé que he cogido un poco más, y la llevo tal como así. La llevo esta toda terminado, aquí este bloque terminado, la ancla, pues esta parte casi terminada, me falta estos 3 cangrejos o lo que es para rellenar en blanco y ya está listo. Bueno, casi termino este pez rojito, poco a poco. La verdad que cada vez que cogía me dedicaba a lo mejor media horita, una hora, que no he tenido mucho tiempo para decir, voy a dar un apretón, no he podido. Es un trabajo súper bonito, súper mono, y aquí lo que estoy haciendo es haciendo el punto cruz y también hago ya punto lineal. O sea que cuando lo hago ya termino, no hago punto lineal al final, le hago enseguida. En fin, y me gusta mucho cómo se queda y quiero tener en mi casa colgado estas estaciones porque me gusta mucho la versión. Bueno, la tengo en este sobre ya está harto de vivir, en mi canal hay, simplón también, pero bien, resultó, simplón resultó. También hemos trabajado este mes en el kit que me regaló Ana, el bordando y amando, el kit de Moscú, de la Plaza Roja, y a ver, aquí hay algunos hilitos, vale, y lo llevo, sigo con el cielo un poquito, no se ve mucho porque es la tela impresa, pero por aquí, por detrás, yo creo que sí. Se ve que he empezado a picar aquí esta torre.
Entonces son, aquí hay muy poco naturaleza, esto es arquitectura. Aquí hay cielo y ya empiezan el edificio, muro de la Plaza Roja. Y bueno, yo tengo mucho cariño porque como es regalo y no sé, yo tenía mucha emoción y empecé en aquella misma tarde cuando he abierto el paquete, empecé a bordarlo. Y pues sigo, ahora empieza a entrar en su rutina, va a tener su día, su turno y tal. Pero yo creo que no es, como digo, trabajo para mucho, mucho tiempo, ¿no? Se puede enganchar con él y ir tiqui, 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 tiqui y dar, porque aquí hay bloques, hay espacio para descansar, espacio de mucho cambio, pero bueno, poco a poco. Este proyecto la tengo en una fundita. El hilo. En una fundita que también está en el canal, que está en una funda de patchwork. Una funda de tres sectores. Aquí ya tengo el papeleo. Aquí tengo lo que es el proyecto. Y aquí tengo hilos, ¿no? El cartón de hilos. También esta funda está en mi canal, no le voy a pegar el link porque esto entráis en la lista fundas y ahí encontráis todas estas funditas. Esta en concreto lo recomiendo porque me gustó mucho, tantos sectores y tal. Aquí se puede hacer el snaps, a mí no me cae nada de aquí porque no sé, no se me ha caído nunca nada. Y está muy bien. El siguiente trabajo que os voy a enseñar, he empezado en viaje y no lo he enseñado en mi canal. Es un trabajo pequeñito, de este monísimo girasol, de la empresa Yushundai, o como le llaman de estos cross-stitch, ahora le llaman cross-stitch. Y bueno, le llevo tal como así. Las hojitas la tengo terminada por completo, ¿ves qué mona es? Y lo que falta es rellenar lo que es la flor, semilla y tal. Poco a poco, pero llevo bastante avanzado porque como esto va en pasillos de espera y en viaje, pues va pam, 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 pam. Cuando ya no te lo crees, está ya terminado. Todavía falta. Pero como es pequeñito, tienes que llevar ahí tela, pum, 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 te toca, pues lo guardas y ya está. Es muy práctico tener estos proyectos, pasatiempo, como digo yo, o le dicen también, chicas, le dicen chuches. La verdad que es como chuche. Este, por supuesto, en algún viaje de estos, ya, ahora, lo terminaré. Seguramente lo terminaré. A ver, este mes que hemos hecho también, el tigre no lo he tocado, esto no lo he tocado, no lo he tocado, no lo he tocado, madre mía. Ah, sí, este mes he cogido una tarde, no sé qué habrá hecho, este kit, es una réplica de RTO, y la verdad que una tarde yo creo que ni se va a ver lo que hay. No tengo foto de cómo era antes y después, pero yo sé que trabajé una aguja o dos agujas aquí, así que sigo como que igual, ¿no? Pero el dicho hecho, ¿no? Que he tocado, pero muy poquísimo, muy poquísimo. De hecho, ahora no se ve para nada lo que es, ¿no? Bueno, poco a poco. Solamente voy por parte y en este trabajo yo voy por parte. No voy a saltar hilos aquí, hilo aquí, otro aquí, no. La tengo que rellenar porque este colorido luego sé que voy a dejar cosas, algunos puntitos sin hacer porque demasiado intensidad de unas tonalidades muy cercanas. Un azul clarito, luego otra tonalidad de azul y esto es me confunde mucho. Esta es la manera de cómo lo voy a hacer. Y a ver, la llevo en una fundita estas, transparente. Madre mía, esto es, no me acuerdo hace cuánto, hace un año está, pero todavía lo utilizo y me gusta, ¿eh? Sí. Bueno,
Creo que esto es todo. Sí, no he tocado más proyectos, aunque tengo aquí esto, todo lo que llevo en marcha. ¿Queréis saber cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 proyectos en marcha. Pero bueno, este es... Vamos a decir 12, porque este... Lo mismo en estos días lo terminaré. 12 proyectos. 12 proyectos que son iniciados. Hay algunos que están para acabar. Por ejemplo, este ratón. Este ratón está para acabar, pero no he tocado este mes. ¿Veis la organización? ¡Ay! Demasiado funda para este proyecto, yo la veo, de verdad, demasiado funda. ¿Veis? Muy completa. Pero tampoco tengo muchos proyectos así tan grandes, tan complejos para utilizar estas fundas. Casi siempre les utilizo... Ah, no tengo ni un sobre aquí, el clásico sobre, estos clásicos. No la tengo. Son todas fundas, casi todas que he diseñado yo. Bueno, la que he hecho yo. Pero el clásico sobre, esto es típico. No las tengo aquí. No las tengo ninguna empezadas. Con un proyecto empezado. Pero me gusta el clásico sobre. También me... Es que no lo sé ni dónde tengo. Tengo uno hecho, pero no sé ahora dónde está. Estarán por ahí. Bueno, esto es todo. Respeto, punto de cruz. Ahora vamos a por otras manualidades que ya queda poco. Sí, ya queda poco. Una manualidad que he compartido en mi canal es... A ver, es este Atrapa Sueños. No es este porque he hecho dos. Este, como veis, esto está otra parte del bastidor. He utilizado un bastidor. Una parte de bastidor, lo que es normal, sin cierre, y esta parte con cierre. Así está. Me ha quedado todavía mucho hilo, pero ya estos hilos los gastaré como yo quiero. Yo aquí en mi habitación la tengo enganchada la ventana, en la puerta de la ventana. Es por donde me entran todo el mal y todo bien. Bueno, en fin. Pero se ha quedado muy bien. Yo lo recomiendo. Si tienes material o te gustaría practicar, es muy fácil. Y puedes hacer unos regalitos, unos detalles a tus seres queridos y tal. Y se puede hacer utilizando alguna lanita, algunas cuentas que tienes por ahí guardadas. Las plumas puedes hacer o no, porque en mes de pluma, no sé si yo le he dicho o no, en mes de plumas puedes hacer unas borlitas de lana, de la propia lana, o unos pompones, lo que tú quieras, que tampoco es una norma que tal. En fin, está el vídeo en el canal y todo el mundo que quiera pues puede ver. Otras manualidades que ya he compartido en mi canal es trabajo de lentejuela. Ha coincidido que yo he tenido una colaboración y pensé, pues voy a compartir esta técnica, algunas técnicas porque hay muchas, y hemos fabricado unos pendientes. Aquí las tengo, ¿veis? Unos pendientes hemos fabricado, muy bonito, muy monos. No hace falta hacer pendiente. Yo, en el caso que me gustaría compartir técnica, ¿vale? Se puede decorar muchísimas cosas. Una chica me dijo, mira, se puede hacer botones. No se puede hacer con esta técnica. Ya verás en práctica que para botones no, porque es todo el rizadillo y para entrar en el ojal sería complicado. Única cosa que puedes hacer, el ojal del elástico, eso sí, pero bueno, puede ser también una buena idea. También se puede hacer unas pinzas para el pelo, para decorar, por ejemplo, y tal, para hacer los piapelos de estos, para decorar para las niñas y tal, hacer en unos colores muy bonitos, y para las mujeres también.
hacer, por ejemplo, algún pie a pelo y decorar bonito. Hay muchas ideas, pero es una técnica muy, muy, muy fácil. La he hecho en dos versiones. Y a mí me gustaría siempre, pues, simplemente que aprendas, que veas cómo se hace. ¿Ves? Una bastante rizadilla y otra que es con arbolitos de Navidad. Ahí enseño cómo se cosen lentejuelas. Es curioso que es fácil, no todo el mundo lo sabe, pero había gente que no lo sabía, no lo conocía. Y se han cogido como ideas y lo han gustado mucho. Y también me han preguntado por estos cierres. No hace falta tener estos pendientes. Puedes hacer simplemente con el pendiente de presión. Que hay una técnica que se esconde tu propio pendiente por dentro y por fuera solamente se queda el palillo. Creo que debo de compartir esta técnica, ¿eh? Porque es verdad que si eres alérgica a bisutería y no lo puedes utilizar, cómprate un pendiente de plata que hoy en día por 10 euros se puede comprar y puedes hacerte una versión navideña muy chula y la puedes poner, ¿vale? Está súper, súper vistosos. Yo misma creo que podré utilizar en alguna fiesta o para salirte algún día, que se ve muy, muy... Tampoco son plan gitanaos, ¿no? No, son sencillo, elegante, pero muy vistoso, ¿no? Que depende cómo lo hagas, porque también se puede hacer en color sencillo, en color de más elegancia, no tan, ¿no? Pues rosa, algunos verde o no sé, azules, cualquier cosa. Pero lo recomiendo más bien por la técnica. Bueno, aquí te pongo en la foto de más grande cómo se ve, sobre todo estos con arbolitos para Navidad, y ya ves que de todo se puede hacer cositas. Estas lentejuelas se venden en todos lados y se puede decorar muchas, muchas cosas. Se puede hacer anillos, pulseras, pendiente, decorar bolsos, zapatos, yo qué sé, de todo, la verdad. Bueno, y por último, este mes ha sido un poquito, también hemos hecho un poquito de scrap, el scrap. La tengo aquí guardados. Esta la verdad es una funda para bastidores, pero como ya para bastidores tengo al menos dos más. Y aquí tengo, esto es un organizador, aquí tengo organizadores de hilos. Este es el nuevo que me acaban de traer. Las numeración, ¿veis? Alguna otra. Esta me vino defectuosa, pero no lo tiré y la tengo guardado porque pensé que lo voy a utilizar como patrón para dibujar luego yo esta maquinita. Tengo algunas pinzas gigante y también tengo aquí un bolsillito de huesitos. Esto hay que apartar de aquí, ¿vale? Y lo que quiero compartir es... ¿Os acordáis de este organizador? Ahora veréis para qué utilizo. Organizador para guardar organizadores. Así es. Bueno, aquí tengo agujas y aquí tengo cositas. Vale. Este mes hemos hecho un poquito de scrap. ¿Sabéis que a mí me gusta fabricar organizadores? Voy a sacar. Y he hecho unos cuantos. Hay unos cuantos que están en proyectos que trabajo con ellos. ¿Veis? Corazón. Parece maderita. Pero este mes hemos hecho dos organizadores testando unos sellos de silicona. Y fijaos qué mono. Y aquí la tengo guardados. En temática de costura, como si fuera madera. Y esta la tengo pues más sencillo. Y en este vídeo sí que los voy a dejar en la casita de descripción donde yo hago estos organizadores de hilo. También comparto unas ideas para fabricar tu propio stickers, tu propia pegatina. Es bastante interesante para aprovechar y reutilizar algunas cositas, revista o
crear tus propias pegatinas a tu gusto, en el caso que te gusta mucho dibujar y tal. O crear pegatinas con algunos moldes ya de silicona. Bueno, y aquí tengo más organizadores, 3 organizadores, ¿ves? Más. Aquí es donde guardo yo mis cositas. Por cierto, este organizador también lo recomiendo porque me gusta. Me gusta. ¿Veis? Esta es la idea de costurero este que acabamos de coser, porque este también se cierra sin plan librito, pero aquí hay 3 bolsitos simplones, los 3 bolsitos iguales. Se hace muy fácil, muy rápido, y en el canal ya hay tutorial. Y si no la tienes todavía, yo lo recomiendo. Hay cosas que callo, ¿no? Que no recomiendo tanto, pero hay cosas que cuando yo lo utilizo y me gusta, digo, oye, esto no está mal. La funda esta también está muy bien. Yo lo recomiendo. La única cosa en esta funda, yo no lo utilizo como proyectos de viaje. Pero si tú quieres utilizar como proyectos de viaje, aquí recomiendo coserte unos ojales en 2 lados y hacerte una asa más larga para llevárselo. Yo la tengo aquí guardado mis cositas y es muy buena porque aquí puedes llevarte, ¿ves cómo está por dentro? Puedes llevarte proyectos con bastidor. Si bordas con bastidor, pues todo es jaleo y hilo, funda, todo eso aquí y la verdad que se guarda muy muy bien. Tiene su cremallera. Para el viaje yo le recomiendo utilizar alguna tela de estas impermeables o incluso cule de estos para la mesa también. Yo tengo funda con estos cule y se ve muy bien. Se ve muy bien y se utiliza muy bien. A ver, la funda es de aquí, está. Estos son impermeables. Y para las fundas de viaje, por ejemplo, las fundas que quieres utilizarlo por ahí, te va a la playa, te va a la montaña, te va a la parcela y quieres bordar algo y, oye, esto está muy bien porque esto con una servilleta húmeda lo limpias y si hay algunas cositas, polvo, tierra, hierba, lo que sea, se limpia muy muy bien y hay mucho imágenes bonitas, que este por ejemplo de mapa que está visto más visto y tal, pero ahora hay de todo, hay flores, mariposas, hay de todo, lunares, lo que quieras, en fin, también como idea, ¿no? Pues mire, hemos llegado hasta el final, esto es todo lo que hemos hecho. Al final se ha sido más hablar que enseñar, pero yo creo que habéis pasado agustico conmigo, como compañía, y yo, pues la verdad, de todo corazón. A lo mejor he hecho muy poco y tal, pero también os doy idea, yo misma, la idea que tengo me gustaría compartir o me gustaría realizar si yo tuviera tiempo. Tanto tiempo que no hay porque hay que hacer cosas, vivir, trabajar y hacer de todo. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo, por ver mis avances, aunque son tardísimos, pero para estas cosas nunca es tarde. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, un besito a todas y chao.